En pleno mes de abril, decenas de hombres y mujeres salieron a las calles a danzar a la usanza chiapacorseña. Los trajes de chuntal lucieron y vistieron de color las calles del centro de la capital chiapaneca. El tambor y carrizo anunciaba que el contingente estaba cerca. Las casas del barrio de San Jacinto abrieron sus puertas para que los danzantes bailaran frente al altar principal del hogar. Era el recorrido en honor al santo patrón del pueblo, San Marcos Evangelista. La chuntá fue avanzando entre las calles del centro de Tuxtla Gutiérrez. El templo de San Jacinto fue una parada obligatoria. Las chuntás sacaron sus mejores trajes y pasos. El ambiente de alegría no se hizo esperar. El contingente avanzó y danzaron frente a uno de los templos que se encuentra en pleno corazón capitalino. El calor y la primera lluvia de la temporada no fueron impedimento para que este recorrido avanzara y llegara a su destino. Un fuego artificial anunció el gran momento. Finalmente el recorrido llegaba a la Catedral Metropolitana de San Marcos, donde los participantes ofrecieron su danza y esfuerzo. Fue aquí donde bailaron por más tiempo y donde también hicieron sus plegarias. El recorrido finalizó en una casa del barrio de San Jacinto, en donde esperarán nuevamente otro año para felicitar al santo patrón de la capital de Chiapas, San Marcos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.